Hola a todos y todas, hoy os vengo a hacer un unboxing. Es de un Kindle Paperwhite, como podéis ver aquí, y de la funda que he comprado. Lo primero que os voy a enseñar es la fundita, que es apta para varios Kindle. Estaba de oferta además. Me he comprado esta funda, que sería así. Bueno, si es por detrás, es todo como una estantería de libros con las típicas escaleras para subirse, que a mí me encantaban. Y bueno, esto está imantado, como no sé si se puede ver o sonar. Y bueno, la funda sería así. Trae aquí para agarrar cosas, aquí para meter una tarjetita, y lo que sería el Kindle, pues iría aquí dentro. Y bueno, ahora voy a abrirlo. Viene así. Es el Kindle Paperwhite. Me cogí el de 32 gigas. Vamos a abrirlo. Esto me lo he comprado porque yo hace muchos años tuve un ebook de los típicos de con botones más enormes, y se me estropeó hace unos, no sé, 3 años o así. Y bueno, no había vuelto a tener uno y pues decidí comprarme este. Como veis aquí, tiene pantalla de 6 pulgadas, táctil, 300 páginas por minuto, es resistente al agua, tiene luz integrada, wifi, y me cogí el de 32 gigas. Y bueno, pues vamos a abrirlo. Él abre fácil. Vamos a sacarlo por aquí. Y nos viene en esta preciosidad de caja, con el símbolo de Kindle aquí, así por detrás. Y bueno, lo primero por aquí, el cable de carga, nada USB y este tipo. Y ahora ya, pues lo que viene siendo el Kindle, que es así, viene con sus instrucciones. Y bueno, el Kindle, que viene así en este plastiquito. Vamos a abrirlo. A ver. Bueno, pues sería así el Kindle, como podéis ver. Tiene aquí para su carga. Este me imagino que sea el encendido. Y bueno, pues tiene pintaza. Bueno, aquí podéis ver lo que se está encendiendo. Vamos a meterlo ya en la funda para que veáis cómo queda. A ver, vamos a meterlo, que no sé cómo se montaría. Bueno, ya lo montaría después, pero veis que puede encajar perfectamente. Aquí la configuración, como siempre, en español. Bueno, como siempre. Vamos a poner en región. Soy español de España. Y empezaríamos. Como veis, aquí ya dice alta resolución, 300 páginas por minuto. Bueno, 300 ppp. Luz integrada, batería que dura semanas. Y bueno, pues tiene pintaza. Ah, mira, ya he descubierto por dónde se introduciría estas modernidades. Bueno, sería por aquí y esto por aquí debajo. Así se vería nuestro Kindle y así sería tapado. Está genial. Y bueno, como veis, ahí va cargando. Vamos a esperar que acabe de cargar para que lo veáis cómo se ve la pantalla. Se acaba, que le queda poco. ¿No ves aquí lo de la batería que dura semanas? Me encanta el protector. Bueno, la fundita. A ver si se acaba de cargar. Bueno, dice conectarse a wifi. Bueno, como veis, viene ya con un 47%. Bueno, mi wifi es esa. Voy a introducir la contraseña. Si me perdonáis, la voy a introducir fuera de pantalla.
obviamente. A ver, que la tengo aquí guardada. A ver, ahora mismo vuelvo, que estoy introduciendo la contraseña. A ver si me lo acepta. Bueno, aquí volvemos. Se está conectando la wifi ahora mismo a Amazon. Es que quiero que veáis cómo aparecería una cuenta de Amazon activa. Vamos fuera de pantalla para que no la veáis. Estoy introduciendo la cuenta de correo. Ahora la contraseña. A ver. Vamos a introducir la contraseña. Bueno, aquí podéis ver cómo ya me dice bienvenida, mi nombre, le digo que continuar. Dice la exploración del Kindle y le damos a listo. Y bueno, me dice que se está actualizando el contenido. Bueno, aquí veis todas las lecturas de Kindle Unlimited. Iríamos a ver dónde puedo ver. Mira, mi biblioteca. Vamos allá atrás. Y aquí podríamos ver pues todos los libros que tengo, todas las páginas y libros que tengo en mi Kindle. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.